Bueno, buenas tardes alumnos. En esta oportunidad vamos a dar a conocer las modificaciones de la ley de contrataciones a través de la publicación del reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? La que va a empezar a regir desde el 30 de enero de este año. Vamos a comenzar. Estas son las medidas contempladas en el decreto supremo 344-2018-EF que modifica el reglamento de la ley 3225, ley de contrataciones del Estado. Hay que hacer hincapié de que este reglamento está dando una derogatoria que es con la que se hicieron las primeras modificaciones, ¿no? Las que se hicieron en abril del 2017. Esas modificaciones ya quedan derogadas y estas modificaciones de acá son las que complementan a la ley 3225. Tanto la ley 3225 como el decreto legislativo 1444 y este decreto supremo 344-2018-EF entran en vigencia a partir del 30 de enero. Es decir, los procedimientos de selección que se convoquen a partir del 30 de enero ya vienen contemplando todo lo que es estas nuevas modificaciones, ¿no? Vamos a pasar a detallar dentro de estas modificaciones las tres etapas de la contratación pública, ¿no? Son más de 200 artículos, pero nosotros lo que hemos querido en esta clase magistral es dar a conocer los principales cambios, más que nada en las tres etapas de la contratación, que son las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y finalmente ejecución de contractual, ¿no? Ahí también vamos a tener tiempo de ver un poco de obras. Empezamos entonces con lo que son las actuaciones preparatorias, ¿no? Y las novedades que trae ahora el nuevo reglamento. Para empezar tenemos el plan anual de contrataciones. Como sabrán, ya hay un sistema nacional de abastecimiento que ahora lo administra el MEF. Antes no existía y el sistema nacional de abastecimiento es quien emitirá las reglas para formular ahora el plan anual de contrataciones. En tanto se implemente dicho sistema por parte del sistema nacional de abastecimiento, se emplean las disposiciones establecidas en la quinta disposición complementaria transitoria, dentro de las cuales se incluye que el área usuaria programa sus requerimientos adjuntando una descripción general de lo que se va a contratar. Recordemos, en el plan anual de contrataciones 2017-2018, recordemos que en el plan de contrataciones 2017 y 2018, lo que teníamos era, debían incluir los requerimientos, las especificaciones técnicas o los términos de referencia, ¿no? Ahora, en esta oportunidad, lo que dice el reglamento es que se va a contar con una descripción general de lo que se va a contratar, no tanto las especificaciones técnicas o los términos de referencia que se van a utilizar, ¿no? Es una descripción general. La Oficina de Presupuesto y Planeamiento participa para efectuar los ajustes al cuadro consolidado de necesidades y proyecto del PAC, ¿no? Esto es con referencia a todo lo que son los techos presupuestales. Ahora, el requerimiento. Antes de formular el requerimiento, se verifica si este se encuentra definido en una ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Ahora, acá hay un tema importante, ¿no? Lo que señala el reglamento y también lo que señala el OCE es que lo que debemos de ver acá es que primero debemos de verificar el orden en el cual ya existe una ficha técnica, ¿no? En este caso, primero verificamos, o la prioridad la tiene el acuerdo marco. Verificamos que la ficha esté en el acuerdo marco del bien o del servicio, ¿no? Si existe, bueno, tenemos que proceder a contratar de acuerdo al acuerdo marco, ¿no? Si no existiese, entonces el segundo criterio va a ser el listado de bienes y servicios comunes. Es para subasta inversa, ¿no? Como sabemos, en el listado de bienes y servicios comunes tenemos pues las medicinas, ¿no? Tenemos alimentos, tenemos materiales de ferretería. Entonces, el segundo criterio es ubicar aquellos bienes que están en el listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Finalmente vemos lo que es la ficha de homologación, ¿no? A ver si es que existe un bien que ya está homologado y si es así, si está en vigencia esa ficha de homologación, tenemos que nosotros convocar a través de esa ficha, ¿no? Si no es así, entonces podemos hacer nuestro estudio de mercado, nuestra indagación,
de manera normal y con eso ya podemos contratar, ¿no?, a través de los procedimientos de selección clásicos que ya conocemos. Pero ese es el orden que hay que seguir, ¿no? ¿Qué pasa si encontramos primero no existe un bien en el catálogo del acuerdo marco, pero sí lo encontramos en el listado de bienes y servicios comunes y lo encontramos en ficha de homologación? En ese caso, ¿cuál tiene la prioridad? El listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Es decir, hay que hacerlo a través de subasta inversa. En el caso de consultoría y ejecución de obras, se incluyen obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, ¿no? Son algunas técnicas que se van a implementar para, poder tener un levantamiento digital de la información en lo que son las consultorías de obras y ejecución de obras, ¿no? Ahora, acá hay un punto bastante interesante que da el nuevo reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Indica que aquellos ministerios, que los ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos, es decir, entidades que forman parte de algún ministerio, pueden difundir a través del SEACE el requerimiento con la finalidad de recibir consultas y observaciones de los proveedores del rubro que permitan su perfeccionamiento, ¿no? Esto lo indica la 22ª disposición complementaria final. ¿En qué consiste? En que yo voy a difundir previamente en el SEACE los términos de referencia o las especificaciones técnicas. Yo pertenezco a una entidad que a su vez pertenece a un ministerio o yo trabajo en un ministerio y lo que quiero hacer es adelantar, digamos, el proceso de las consultas o las observaciones fuera de lo que es el proceso de contratación, ¿no? Entonces, el requerimiento lo difundo a través del SEACE y todas las empresas interesadas van a poder hacer sus consultas y observaciones a través del SEACE de manera electrónica, máximo en un plazo de 5 días hábiles, ¿no? Dentro de esos 5 días hábiles, las empresas van a poder, a través del SEACE, hacer todo tipo de consultas, todo tipo de observaciones con respecto al requerimiento que ya colgó la entidad, ¿no? Posteriormente, ¿qué hace la entidad? Absuelve preliminarmente estas consultas y observaciones en un plazo de 3 días hábiles siguientes a todas las consultas que han hecho todas las empresas interesadas, ¿no? Entonces, una vez que la entidad absuelve, es una absolución preliminar a través del SEACE, y 3 días después, 3 días hábiles después, lo que va a suceder es una absolución presencial. ¿Esto qué significa? Que se va a hacer un acto público, vienen las empresas interesadas al acto público, está el responsable del órgano encargado de contrataciones, porque acuérdense que ahorita no hay comité, estamos en la etapa del estudio de mercado, ¿no? Se va a hacer el acto público, no hay comité, viene el jefe de abastecimiento o el jefe de logística como órgano encargado de contrataciones, y en ese acto público, se absuelven formalmente las consultas u observaciones que han hecho las empresas participantes, ¿no? Se puede contar, ¿no? En este caso, obligatoriamente se debe contar con un notario y se puede contar con un veedor del órgano de control interno también. Se puede apoyar el órgano encargado de contrataciones, también del área técnica, ¿sí? La adquisición del bien corresponde a un equipo, por ejemplo, ¿no? Un equipo sofisticado, entonces puede estar presente el área técnica, quien reforzará la absolución de consultas, observaciones, o ampliará en todo caso dicha solución, ¿no? ¿Con eso qué quiere decir? Que vamos a tener definitivamente unos términos de referencia o unas especificaciones técnicas ya, finiquitadas, listas para convocarse, sin temor a que haya alguna equivocación en la descripción, porque ya fueron observadas y hubieron todas las consultas necesarias en esta etapa previa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando convoquemos el proceso, ya sea una adjudicación simplificada, que ya conocen, un concurso público en el caso de servicios o una licitación pública, en este proceso de selección ya no va a existir la etapa de absolución ni de integración de bases. ¿Por qué no va a existir? Porque yo ya hice toda esta etapa previa de consultas y observaciones durante la indagación del mercado, ¿no?
Recordemos que esto es solamente para ministerios y organismos adscritos a ministerios, y también es facultativo, no significa que sea obligatorio, ¿no? Entonces, el órgano encargado de contrataciones debe decidir si prefiere hacerlo previamente a través del SEASE y después un acto público, o, digamos, hace su estudio normal a través de correo electrónico con las consultas y observaciones que ellos tengan, pero eso va a ser algo informal, y cuando llegue el proceso de selección, de todas maneras va a haber una etapa de consultas y observaciones, ¿no? Es una novedad, habrá que ver cómo funciona esto cuando ya las entidades lo pongan en práctica. Viendo el tema de plazos, parece muy conveniente, ya que cuando se convoque el procedimiento no va a haber consultas, no va a haber observaciones, no va a haber integración, no va a haber elevación de bases al OCE, entonces se van a cortar bastante los plazos, ¿no? Vamos a otra novedad que tenemos acá ahora en el nuevo reglamento, es que vamos a tener la opción de retomar lo que es el valor estimado y el valor referencial, ¿no? Actualmente estamos trabajando solamente con el término valor referencial, lo utilizamos para bienes, servicios, obras, consultoría de obras, y además el valor referencial es público a través del SEASE, ¿no? Cada vez que se convoca un proceso, el valor referencial es público. Pero en este caso, ¿qué sucede? Que ahora con la entrada nuevamente en rigor de lo que es el valor estimado, vamos a tener que el valor estimado ahora es para bienes y servicios y el valor referencial va a ser para consultoría de obras y ejecución de obras, ¿no? En este caso el valor estimado no será público y el valor referencial sí será público, ¿no? Salvo que sea reservado previo informe del órgano encargado de contrataciones, ¿no? Ahora, acá hay un tema. Si se acordarán los alumnos que han seguido el diplomado, dentro de los procesos de selección, dentro de los procedimientos, hay un procedimiento denominado selección de consultores individuales, en el cual contratábamos una persona natural para realizar las funciones de consultor y era algo parecido como contratar un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque el consultor viene por el monto que ha convocado la entidad, ¿no? Y ahí no hay una nueva oferta de precios, sino simple y llanamente el precio se va a mantener, ¿no? Y los interesados presentan su expresión de interés. Entonces, en ese caso, en selección de consultores individuales, el valor estimado, porque es un servicio de consultoría, en este caso el valor estimado sí es público, porque de lo contrario, pues no se podría convocar selección de consultores individuales. Los demás servicios, llámese mensajería, servicio de vigilancia, servicio de limpieza, adquisición de un equipo, adquisición de un tomógrafo, etc. El valor estimado ahora ya no va a ser público, ¿no? Y como ya mencionamos, el valor referencial sí será público y será para consultoría de obras y ejecución de obras, ¿no? Se mantiene el término de consultoría de obras para la elaboración del expediente técnico de obra y para la supervisión de obra, ¿no? ¿Qué nos dice ahora el nuevo reglamento con respecto al valor estimado, ¿no? En el caso de bienes y servicios distintos a consultoría de obras, el órgano encargado de contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación, ¿no? Se realiza de todas maneras la indagación. Ahora el término es indagación. Lo que está en rojo es los cambios que se han dado en la normativa. Esta indagación contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores. En el caso que exista una sola marca en el mercado, de acuerdo a las exigencias del área usuaria, puede existir una sola marca que cumpla. Dicho análisis incluye pluralidad de postores, ¿no? Por lo menos yo como logística, como órgano encargado de contrataciones, tengo que velar de que al momento de hacer la indagación, si bien no puedo conseguir pluralidad de marcas, por lo menos sí debo conseguir dos o más potenciales proveedores que me puedan entregar el producto, ¿no? En el caso del valor referencial, tenemos ejecución y consultoría de obras. Valor referencial para convocar procedimiento no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses de haber determinado el presupuesto de obra. ¿Se acuerdan cuando llevaron dentro del módulo de obras la parte de los actos preparatorios, no recuerdo cuál de los dos módulos,
Se habló de la antigüedad del valor referencial. Y en consultoría de obras y ejecución de obras era de 6 meses, ¿no? O es de 6 meses hasta el 30 de enero, ¿no? A partir del 30 de enero en adelante ya no va a ser 6 meses, sino va a ser 9 meses posteriores a haber determinado el presupuesto de obras, ¿no? ¿Dónde figura este presupuesto de obra? En el expediente técnico de obra, ¿no? Ahora, la vigencia de este valor referencial va a ser de 9 meses. El valor referencial puede ser público o reservado, ¿no? Es lo que le decía, la norma señala que es público, pero si desea la entidad puede ser reservado. En este último caso, el órgano encargado de contrataciones emite un informe que fundamente dicha decisión, el cual se adjunta al expediente de contratación, ¿no? Tiene que sustentar por qué ese valor referencial va a ser reservado. Con respecto a los sistemas de contratación, tenemos que hay algunos cambios en algunos sistemas. Por ejemplo, en suma alzada, la normativa señala que es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas. Hasta ahí estamos bien. Pero existía la frase o la oración, el párrafo, que no podía emplearse suma alzada en obras de saneamiento y obras viales, ¿no? No podía usarse. Ahora, con las modificaciones al reglamento, lo que ha pasado es que se ha tachado esa parte. ¿Y esto qué significa? Que en obras de saneamiento y obras viales sí es posible hacer la convocatoria con el sistema de adquisición de suma alzada. En el esquema mixto de suma alzada, tarifas y o precios unitarios es aplicable para la contratación de servicios en general, obras y consultoría de obras. ¿Qué ha pasado acá? Lo que está en rojo es lo que se ha agregado a la modificación. Antes se señalaba que era suma alzada y o precios unitarios aplicable a servicios en general y obras, pero se ha agregado el tema de tarifas para las consultorías de obras, ¿no? Por eso señala en la parte de abajo de la diapositiva tarifas aplicable para las contrataciones de consultoría en general y de consultoría de obras. Antes señalaba supervisión de obras. Ahora sí es consultoría, quiere decir que incluye la supervisión de obras y la elaboración del expediente técnico de obra. Cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación de servicio, y acá hay un hincapié, ¿no? Si yo no conozco el tiempo, lo puedo hacer a través de tarifas. Es decir, mi tarifa mensual va a ser 5.000, 8.000, 10.000 por 5, 6, 7 meses, que aproximadamente podría durar la obra, pero es estimado, es referencial ese plazo, ¿no? Puede aumentar, puede disminuir. Ahora, con respecto a las modalidades de contratación, llave en mano, tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio. Y ahora se está agregando en llave en mano la elaboración del expediente técnico de obra. Acordémonos que llave en mano en obras, ¿qué cosa era? O es hasta el 30 de enero, es la construcción, la implementación de los equipos y puesta en funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ya venía el expediente técnico de obra aprobado, ¿no? Pero en este caso se puede contratar bajo la modalidad llave en mano, que incluye además la elaboración del expediente técnico. Y bueno, obviamente la operación asistida de la obra, ¿no? Lo que son las capacitaciones del manejo de los equipos, etcétera. ¿Qué ha pasado con el tema del concurso oferta? El postor oferta la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra. Esta modalidad solo puede aplicarse en ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema de suma alzada. Acá ahí hay una diferencia, que ahora es suma alzada. Y siempre que el presupuesto estimado de proyecto o valor referencial corresponda a una licitación pública. Antes, ¿qué decíamos en concurso oferta? Decíamos más de 10 millones de soles. Ahora eso cambia y el valor referencial corresponde a una licitación pública, es decir, más de 400 mil, ¿no? Son los cambios que hay en el tema de las modalidades de contratación. También hay novedades con respecto al comité de selección. En la subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada, la entidad puede designar un comité de selección. Hasta ahí todo está bien, todo sigue igual a como estamos trabajando actualmente, pero
Ahora, las modificaciones al reglamento señalan de que es posible la designación de un comité de selección permanente, es decir, un comité que sea duradero en el transcurso de todo el ejercicio fiscal, cuando lo considere necesario, ¿no? Ahora, la nominación o la designación de un comité de selección permanente no se puede usar en consultoría de obras ni tampoco en ejecución de obras, ¿no? Pero sí es posible seleccionar o designar un comité de selección permanente. Para ejecución de obra, que incluye diseño y construcción, esto también es nuevo, está en el nuevo reglamento, que ahora va a haber ejecución de obras que va a incluir diseño y construcción. Como va a haber una etapa de diseño, se designa un comité conformado ahora por 5 miembros. Es decir, ya no es el comité normal de 3, ahora es de 5, solo para obras que incluyen diseño y construcción, ¿no? De los 5 miembros, un miembro es del órgano encargado de contrataciones. Tenemos un miembro que es del área usuaria, del área solicitante, que puede ser pues, el área de proyectos, área de ingeniería, y 3 expertos independientes con conocimiento especializado en elaboración de expedientes técnicos de la especialidad de la obra a contratar, ¿no? Estos expertos pueden ser servidores de la entidad o se pueden contratar de manera independiente, pero ahora son 5. Los miembros del comité de selección, ¿no? Esa es una novedad que está sacando el reglamento. Vamos a ver cómo se va implementando en las entidades. Con respecto a los requisitos de calificación, antes eran 3 requisitos de calificación, ahora son 4. Tenemos la capacidad legal y acá hay otra novedad, ¿no? Dentro de lo que es capacidad legal se incluía requisito de calificación en representación y habilitación. ¿Qué venía a ser la representación? La vigencia de poder, ¿no? Ahora ya no se va a pedir la representación, quiere decir que ya no se va a pedir la vigencia de poder como parte de los requisitos de calificación. Más adelante vamos a ver que van a formar parte de los documentos mínimos de la oferta, ¿no? Casi es lo mismo, pero acuérdense de que cuando veíamos el tema de los procesos de selección y veíamos las etapas de la evaluación, primero veíamos los documentos mínimos obligatorios, después veíamos el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia y si todos los proveedores cumplían, veíamos factores de evaluación para determinar qué cosa, quiénes quedaban primero, segundo, tercero, ¿no? El reglamento que nos dice que solamente los que están en primer lugar y segundo lugar le revisábamos qué cosa, los requisitos de calificación. Y ahí recién a los que eran el primer y segundo lugar les podíamos revisar la vigencia de poder como capacidad legal. En este caso ya no va a ser así, ya no vamos a revisar al primero y al segundo la vigencia de poder porque ahora la vigencia de poder va a pasar como documento obligatorio. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso quiere decir que todas las empresas van a tener que entregar su vigencia de poder como documento obligatorio o al inicio en la presentación de ofertas. La capacidad técnica y profesional se mantiene, es aquella relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura, así como experiencia del personal clave requerido. Eso no se ha modificado, sigue siendo igual. Experiencia del postor en la especialidad, se ha precisado ahora la experiencia del postor, que ahora va a ser en la especialidad, ya no una experiencia en general, ¿no? Solo en la especialidad de lo que vamos a contratar. Y finalmente, solvencia económica. Esto es nuevo, aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar la ejecución de obras. Es decir, solamente se limita este requisito de calificación a ejecución de obras y que tengan un valor correspondiente a una licitación pública. Profesor, ¿pero cómo se va a demostrar el tema de la solvencia económica, ¿no? ¿Cómo va a ser demostrable? A partir del 30 de enero de este año, en teoría, el OCE, a través de su página web, va a publicar todo lo que son las bases estandarizadas. Entonces, las bases estandarizadas son las que van a dar las pautas a utilizar en cómo acreditar el tema de la solvencia económica, ¿no? Hay que esperar, tener un poco de paciencia, ya faltan pocos días, que a partir del 30 de enero, el OCE, a través de su página web, va a publicar todo lo que son las nuevas bases estandarizadas. Y ahí va a ver la forma de acreditación de estas nuevas herramientas. Seguimos con requisitos de calificación
Y tenemos que, tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano encargado de contratación para la suscripción del contrato, ¿no? Esto también es nuevo, quiere decir que a pesar de que está en la, digamos, en la parte de la propuesta, con las constancias, todo lo que son la capacidad técnica y profesional, de todas maneras, previo a la suscripción del contrato, el órgano encargado de contrataciones lo va a tener que verificar. Recordemos de que estaba prohibido solicitar, digamos, habilitación de un profesional al momento de la presentación de propuestas, ¿no? Se podía pedir, digamos, un ingeniero civil con 3 años de experiencia, ¿no? Colegiado y habilitado para el inicio del servicio o de la obra, mejor dicho, porque estamos hablando de obras y consultoría de obras. Pero lo que decía el OCE era que al momento de la presentación de propuestas no se podía exigir de que ese profesional esté hábil, con habilitación vigente en el Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, al momento de suscribir contrato, ya es el órgano encargado de contrataciones quien debe verificar de que efectivamente se cumple con este perfil, ¿no? En el caso de las personas jurídicas que surjan como consecuencia de una reorganización societaria, no pueden acreditar la experiencia de las personas sancionadas que los absorben, ¿no? Es decir, si tenemos personas que están sancionadas, bueno, no es posible, digamos, acreditar en este caso una experiencia, ¿no? Porque ya hay una nueva persona jurídica formada a partir de personas que en su momento han sido sancionadas y que de repente se han juntado, una de ellas se ha juntado con otra, o ha habido reorganización, fusión, escisión de empresas, etcétera, ¿no? En el caso de consorcios, el área usuaria puede establecer, esto se mantiene, un número máximo de consorciados en función de la naturaleza de la prestación. Ya dijimos en varios ejemplos en clase que el área usuaria puede indicar máximo 2 consorciados. ¿Por qué? Porque cuando eran 3 o 4, no ejecutaban, ¿no?, el servicio como debería ser, ¿no? Entonces, número máximo de consorciados, el área usuaria propone 2, ¿no? Puede no proponer también, ¿no? No hay ningún problema. Si no lo propone, pues, al momento de presentación de las propuestas, todos los consorciados, todas las empresas que se han consorciado, lo pueden hacer en el número que ellos consideren conveniente. Pero ahora sí, hay un nuevo inciso, se puede decir, en todo lo que son el tema de consorcios, es que si se señala un número máximo de consorciados, también tiene la potestad de poner un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, ¿no? Ya no es posible 99% y 1%. Si el área usuaria define en los requisitos de calificación que sea un número máximo consorciado de 2 empresas, podrá poner con un mínimo de participación del 20% en cualquiera de ellas, ¿no? Eso quiere decir que lo mínimo que podrán presentar en la promesa de consorcio va a ser 1,80 y el otro 20, ¿no? No va a existir 85,15, 90,10, porque ya el área usuaria ha definido que mínimamente el porcentaje va a ser del 20%. Puede poner 30%, 40%, habrá que esperar que dicen la base estandarizada, ¿no? Finalmente, el punto 3, que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación, ¿no? Es decir, también puede indicar de que el consorciado que acredite mayor experiencia va a tener mínimo 40% de participación. Entonces, ya el área usuaria está poniendo con estas modificaciones mayor control a lo que es la presentación de consorcios, ¿no? Y mayores exigencias de acuerdo a al nuevo reglamento. ¿Qué nos dice ahora este reglamento con respecto a los factores de evaluación? En el caso de consultorías en general o consultoría de obras, acá sí se enmarca lo que son consultorías, ya sea de obras o consultorías en general. Recordemos que consultoría en general está dentro de la parte de servicios, ¿no? Además del precio, se establece al menos uno de los siguientes factores de evaluación. Y teníamos nosotros, aparte de precio, teníamos metodología, plan de trabajo, etcétera, ¿no? Ahora el nuevo reglamento señala de que vamos a tener experiencia del postdoc en la especialidad, ¿no? Se va a incluir la experiencia del postdoc en la especialidad, ya no como requisito de calificación,
sino como factor de evaluación, va a tener puntaje. ¿Pero dónde? ¿Solo en consultoría en general o consultoría de obra, ¿no? La metodología, que aún se mantiene, conocimiento del proyecto, identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución, eso es algo nuevo, algo novedoso, vamos a ver cómo es que salen publicadas las bases estandarizadas y qué nos dice las bases estandarizadas con respecto a este punto de conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, ¿no? ¿Cómo se va a acreditar? No creo que sea a través de una declaración jurada, ¿no? Aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social, recordemos que esto estaba incluido más en servicios, ¿no? Servicios en general, ahora lo están implementando en consultoría en general y consultoría de obra, ¿no? Entonces, como factor de evaluación, seguramente hay que esperar la base estandarizada para ver qué puntajes van a tener, ¿no? Recordemos que en servicios, me parece, tiene un máximo de 10 o 20 puntos. Entonces, acá en obras va a tener que tener también un límite en el puntaje. Lo otro se mantiene, otros que se prevean en la base de estándar que prevé el OCE, y en el caso de consultoría en general, puede incluirse como factor de evaluación las calificaciones y o experiencia personal clave con formación, conocimiento, competencia y o experiencia similar al campo o especialidad que se propone, ¿no? En cualquier tipo de servicio de consultoría. ¿Qué nos dice ahora el nuevo reglamento con respecto al contenido mínimo de las ofertas? Los documentos de procedimiento establecen el contenido mínimo de las ofertas, las cuales son las siguientes. ¿Se acuerdan cuando hablamos cómo va a ser la evaluación y dijimos el contenido mínimo de las ofertas, quiere decir los documentos mínimos obligatorios? Ahora va a tener como primer ítem la acreditación de la representación de quien suscribe la oferta, ¿no? Antes, la vigencia de poder estaba como requisito de calificación, lo veíamos al final. Ahora va a ser al comienzo y es, digamos, el primer documento a presentar, ¿no? De ahí va a seguir, pues, el anexo 1, anexo 2, de cumplimiento de términos, de especificaciones, lo que ya conocemos. Pero también se está agregando, se está modificando la declaración jurada de acuerdo al artículo 32. ¿Qué decía esta declaración jurada? Me someto a las bases, conozco y acepto las condiciones, no voy a retirar mi propuesta, etc. Dentro de esa misma declaración jurada se están agregando dos incisos, que lo vemos ahí en rojo, el inciso 3 y el inciso 5, van a tener ese numeral, ¿no? En el primero, su información registrada en el RNP se encuentra actualizada, es decir, va a indicar que mi información, ¿no?, a través del RNP está actualizada, la dirección que figura ahí está actualizada. Y el punto 5, que participa en el proceso de contratación en forma independiente, sin medias consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, convenio con ningún proveedor y conoce las disposiciones del decreto legislativo 1034, decreto que aprueba la ley de represión de conductas anticompetitivas, ¿no? Se está haciendo bastante énfasis a todo lo que es, digamos, para prever algún posible acto de soborno, de corrupción, etcétera, ¿no? O de adquirir alguna ventaja con respecto a otro postor, ¿no? Lo va a declarar que no ha sido así. Ahora, ¿qué sucede? Como esto va a entrar en vigencia muy pronto y probablemente ya en febrero se convoquen los procedimientos de selección, habrán muchísimas empresas que seguramente sus formatos anteriores de las declaraciones juradas las van a modificar y habrán otras que no. Habrán otras empresas que seguramente van a presentar lo mismo y no han incluido estas cláusulas. Entonces la pregunta que se va a hacer el comité es ¿qué hacemos? ¿Lo damos como no presentadas o será subsanable? Entonces, el reglamento señala de que es subsanable si se olvidan algunas cláusulas, ¿no? Lo que no es subsanable es la no presentación de la declaración jurada por ser un documento obligatorio. Pero si presentas y faltan algunas cláusulas, es subsanable, ¿no? Y se le da el plazo que crea conveniente el comité, 1 o 2 días hábiles. Tenemos el inciso D en el contenido mínimo de las ofertas que dice carta de compromiso del personal clave con firma legalizada. Antes decía de ser el caso, ya se ha tachado eso, y antes decía tratándose de obras y consultoría y ahora señala tratándose de consultorías en general, ¿no? La carta de compromiso. Todos los demás puntos siguen igual
Y el punto F, el monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario y comisión de éxitos. Y se ha agregado lo siguiente, así como el monto de la oferta de la prestación accesoria cuando corresponda. Tratándose de obra de compras corporativas, el postor formula su oferta considerando el monto por cada entidad participante. ¿Qué sucedía antes cuando habían prestaciones accesorias? Un poco vamos a recordar. Prestación accesoria es, digamos, una especie de servicio postventa. Compraba un equipo, ¿no? Costaba 1 millón y la prestación accesoria era de 500 mil por el mantenimiento de este equipo durante los próximos 2 años. ¿Qué sucede? Al momento que yo presentaba la propuesta para la evaluación, presentaba por 1.500.000, no había desagregado, no era necesario desagregar. Y ganaba la empresa que tenía menos costo, por, digamos que el único factor era el precio, ¿no? ¿Y qué sucede? Al momento de suscribir contrato, ¿qué cosa se solicitaba en los documentos para suscribir contrato? La estructura de costos y qué costos son del equipo principal y cuál es de la prestación accesoria. Dependiendo de esos costos, me presentaba el postor la garantía de fiel cumplimiento por el equipo principal, ¿no? De acuerdo al plazo de entrega, y la garantía de fiel cumplimiento por la prestación accesoria, ¿no? Por los 2 años que vienen, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya no se pide para la suscripción del contrato, sino va a ser más bien, digamos, a partir de la presentación de la oferta. El monto de la oferta sí tiene que estar diferenciada cuánto es el equipo y cuánto va a ser la prestación accesoria, ¿no? Obviamente se evalúa todo el conjunto, pero ya tiene que estar diferenciado. Es decir, si gana este postor con estos montos, cuando suscriba contrato no va a haber opción de ninguna modificación. Simple y llanamente va a tener que presentar su carta fianza por lo que ya declaró por equipo principal y su carta fianza por la prestación accesoria, ¿no? Bueno, en el tema del expediente de contratación, sí, igual acá hay un hincapié nada más. Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, la siguiente convocatoria requiere contar con una nueva aprobación del expediente. Solo cuando el informe de evaluación de las razones que motivaron la declaratoria de desierto advierte que el requerimiento corresponde ser ajustado, ¿no? Entonces, no va a conllevar una nueva aprobación del expediente si es que el requerimiento no corresponde ser ajustado, ¿no? Esto como sea, yo salgo a hacer mi indagación de por qué se declaró desierto y las empresas advertirán que de repente ese bien no se ajusta al valor referencial, entonces tiene que hacerse los cambios respectivos, ¿no? Pero esto tiene que estar plasmado en el informe de evaluación de las razones que motivaron el desierto, ¿no? Este bien no existe, este bien ya no está en circulación, ¿no? O este bien está desfasado. Entonces, hay nueva tecnología, hay que cambiar el requerimiento. Vamos a pasar a la etapa de lo que son ahora los procedimientos de selección. Hemos visto lo que es las actuaciones preparatorias y ahora vamos a ver lo que son los procedimientos de selección, ¿no? Este es un cuadro que ha mostrado el OCE a través del seminario que he estado brindando a través de a todos los servidores públicos, ¿no? En ello me incluyo. Y tenemos este gráfico de cómo se va a llevar a cabo la licitación pública para bienes y obras y el concurso público, servicios en general, ¿no? Vamos a un poco a explicarlo. Se tiene la convocatoria normal, hemos convocado, se inicia el registro de participantes al día siguiente. Y en un plazo de 10 días, recordemos que antes era, bueno, se mantiene el mismo plazo, el plazo de 10 días hábiles, los participantes van a tener opción de presentar consultas y observaciones dentro de esos 10 días hábiles, ¿no? La entidad, en un plazo de 5 días hábiles, esos plazos se mantienen, está con el nuevo reglamento y el reglamento actual. La entidad absolvía las consultas y observaciones, ¿no?
dentro de esos 5 días. Pero además, ¿qué sucede? Absorbía las consultas, absorbía observaciones e integraba bases de acuerdo a esas consultas y observaciones, ¿no? Es decir, se juntaba ya la, ahora con el nuevo reglamento se junta la integración. Pero preguntarán, pero si hay alguna consulta u observación en la cual yo, participante, no estoy de acuerdo, entonces acá viene una nueva etapa, ¿no? ¿Qué sucede? Supongamos de que yo publico la absolución de consultas como entidad, publico consultas, observaciones e integro las bases, y estas son mis bases integradas, llamémosle las bases integradas A. Si en el plazo de los 3 días no ocurre nada, quiere decir que después de los 7 días que yo publiqué esa integración, esas bases integradas A, después de los 7 días ya las empresas presentan ofertas. Ahorita vamos a explicar ese tema de a través del SEACE, ¿no? Presentan ofertas. Es decir, ya no hay nada que discutir. Pero digamos, después que yo como entidad publiqué las bases integradas A y no están de acuerdo con la absolución de consultas o con las bases integradas, con estas bases integradas que yo he publicado como entidad, pueden pedir la elevación al LOCE, las empresas, en los 3 días siguientes, ¿no? ¿Y qué va a hacer el OCE? ¿Se acuerdan que el OCE antes tenía 10 días hábiles para acoger o no acoger lo que pedían los postores? Ahora el OCE va a tener 12 días hábiles. Un momentito, ¿por qué el OCE se aumenta días? Lo que sucede es que el OCE en esos 12 días no solamente va a ver si acoge o no acoge lo que está solicitando el participante, sino que además va a publicar unas nuevas bases integradas con respecto a si acoge o no acoge las consultas, ¿no? Es decir, yo, entidad, publiqué mis bases integradas A, los postores se quejaron o pidieron elevación y el OCE va a publicar después de 12 días hábiles las bases integradas B, las cuales ya son las bases integradas definitivas, ¿no? Eso en el caso que pidan elevación. Si nadie pide elevación, mis bases integradas A serán las definitivas para con la conducción del proceso, ¿no? Entonces, por eso que el OCE ya no absorbe consultas y observaciones solo en 10 días hábiles, sino que además hace la nueva publicación de las bases integradas. Entonces, por eso se toma ahora 12 días hábiles, ¿no? Después de la publicación de estas bases integradas B, ya no hay nada que hacer, ya hay opinión del OCE, así es que se procede a la presentación de ofertas, que ahora es a través del SEACE, ya no va a existir el acto público. Lo que señala ahora el reglamento es que esto va a ser paulatino. El SEACE tiene que, digamos, ajustarse a que esto se realice. Mientras tanto, mientras no se realice, si se convoca un procedimiento de selección y no está habilitada esa función en el SEACE, se podrá hacer una presentación de ofertas en acto público, ¿no? Pero ya señala el reglamento que se debe hacer a través del SEACE. Se mantiene el plazo de 22 días hábiles entre la convocatoria y la presentación de ofertas, ahí lo pueden ver la flecha en diagonal, y después de la presentación de ofertas a través del SEACE, bueno, lo que corresponde es la evaluación, se califica las ofertas que quedaron en el primer y segundo lugar, eso sí, eso se mantiene, sigue igual, y viene el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE, ¿no? Eso también se mantiene, así que todo sigue igual. Donde cambia ahora la figura es en el tema de la absolución y de la absolución de consultas, observaciones, y que ahora el OCE lo va a integrar, ¿no? Obviamente esta etapa queda excluida siempre y cuando, como dijimos al comienzo de esta exposición, yo soy un ministerio o soy una entidad adscrita a un ministerio y voy a hacer dentro de mi estudio de mercado la etapa de la absolución de consultas y observaciones a través del SEACE. ¿Se acuerdan? Esa etapa previa, ¿no? Si hago esa etapa previa y hago mi acto público y absuelvo definitivamente las consultas y observaciones y saco mis términos de referencia o especificaciones técnicas ya definitivas, básicamente cuando llega esta etapa voy a tener la convocatoria, registro de participantes y presentación de ofertas. Ya no va a existir ni formulación de consultas y observaciones, ni absolución ni integración, ¿no? Ahora, en el caso de concurso público,
Recordemos en la gráfica anterior, concurso público para servicios en general. Ahora tenemos nuevo procedimiento, concurso público en consultorías. Tenemos la convocatoria, ¿no? Tenemos registro de participantes, tenemos el plazo de 10 días hábiles, ese plazo se mantiene, tenemos la formulación de las consultas y las observaciones, y la entidad debe absolverlas en un plazo máximo de 5 días hábiles, ¿no? Igual que en el caso anterior, acá también vamos a tener la absolución de consultas, observaciones e integración de bases, ¿no? Integración de bases A, como ya mencionamos. Y si en el plazo de 3 días hay solicitud de elevación, entonces el OCE se va a tomar 12 días hábiles para publicar las bases integradas B, ¿no? En el plazo posterior a la integración definitiva, digámoslo así, de las bases, existe el plazo de 7 días hábiles. Vendrá la presentación de ofertas a través del SEACE, vendrá la calificación y la evaluación, ¿no? Si lo comparamos con el gráfico anterior, venía primero evaluación y calificación, porque evalúo quién queda en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, de acuerdo a los factores de evaluación, y después califico el primer y segundo lugar. Pero ¿qué sucede en concurso público? Voy a calificar primero las ofertas con los requisitos de calificación preestablecidos y después voy a evaluarlas, ¿no? Esa es la diferencia para lo que son consultorías. Y después haré la buena pro a través del SEACE, ¿no? Todas estas gráficas las pueden ustedes revisar a través de la página web del OCE, ¿no? Todas las he tomado del OCE, ahí está la fuente donde se indica. Tenemos, seguimos con las consultas, observaciones e integración. Unas precisiones: cuando existe divergencia y la integración de bases, prevalece lo absoluto en el referido pliego, ¿no? ¿Qué pasa si cuando el OCE ya publica las bases integradas y tenemos el pliego de absolución, haya acogido o no haya acogido, pero aún así los postores encuentran diferencias entre las bases integradas y las respuestas? Prevalece lo absuelto en el referido pliego. Lo que va a prevalecer es las respuestas que hay en el pliego de absolución, ¿no? No en las bases integradas. En caso del pliego de absolución y consultas y observaciones e integración incurre en alguno de los supuestos de nulidad, va a corresponder al titular de la entidad declarar la nulidad de este acto, ¿no? Los cuestionamientos al pliego de absolución, así como a las bases integradas, pueden ser elevados al OCE a través del SEACE en el plazo de 3 días hábiles siguiente a su notificación, ¿no? Esto ya lo vimos en la gráfica. Efectuándose de manera previa el pago correspondiente, también va a existir un pago de acuerdo a la tasa que va a poner el OCE a través del TUPA, ¿no? Dentro de los 3 días hábiles de vencido el plazo para solicitar la elevación, y siempre que ésta se haya producido, es decir, si se pide la elevación, la entidad registra en el SEACE los documentos previstos en el TUPA del OCE y en la directiva correspondiente, ¿no? Es decir, es la entidad la que va a registrar que hay elevación de bases. El pronunciamiento que emite el OCE incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto de las bases y realiza la integración definitiva, es lo que decíamos, la integración B, digamos, ¿no? Es la integración definitiva. El plazo para la emisión de pronunciamiento se contabiliza desde el registro de los referidos documentos. Presentación de ofertas y notificación del otorgamiento de la buena pro. Se dispone que la presentación de ofertas se realice de manera electrónica a través del SEACE. ¿Se acuerdan cuando vimos la gráfica? Dijimos la presentación de ofertas va a ser a través del SEACE, ¿no? Pero ya hay el hincapié en la sexta disposición complementaria transitoria de que dicha disposición se implementa de manera progresiva. No va a ser de un momento a otro. Las entidades que ya convoquen ahora el 30, 31 de enero, los primeros días de febrero, es probable que después de los 22 días hábiles para la presentación de ofertas, si es que el SEACE no está ajustado, va a tener que hacer el acto público, de manera presencial, ¿no? ¿Qué dice la sexta disposición complementaria transitoria? La implementación de licitaciones públicas y concursos públicos electrónicos se realiza de forma progresiva, de acuerdo a lo establecido por el OCE mediante comunicado.
En tanto no se implemente lo dispuesto, la presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, según corresponda, se realiza en acto público, ¿no? Mientras no se implemente esto en el SEACE, tenemos que seguir haciendo nuestro acto público. Asimismo, el otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, es decir, eso se mantiene y la buena pro de todas maneras va a ser publicado en el SEACE, ¿no? Con las actas correspondientes. Vamos a hacer un alto de 5 minutitos para poder continuar entonces.